Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida a Ducesar Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar. Estos son algunos de los temas que estaremos ampliando en esta emisión. Estos son los titulares de esta emisión. Atención, culminaron ayer las negociaciones de FECODE y el Gobierno Nacional sin ninguna novedad. Hoy se retomarán las conversaciones. Entre tanto, el Magisterio del Cesar y Colombia se mantendrá en paro. El martes, toma de capitales por parte del Magisterio para seguir presionando por una salida rápida al conflicto. FECODE rechaza la represión del gobierno de Santo contra la población de Buenaventura. Asimismo, el atentado cometido frente a una de sus sedes en Bogotá. Secretario de Educaciones Nacionales respalda los motivos del paro del Magisterio colombiano. El informe ejecutivo es presentado por el presidente de Aducesar, Manuel Villalba Mozo. Fraterno saludo para todos los trabajadores de la educación, especialmente para el Magisterio del Cesar. Compañeros docentes y a toda la comunidad en general, le mandamos un mensaje bien claro sobre la situación del paro nacional del Magisterio colombiano. No es cierto lo que la ministra ha dicho en el día de ayer lunes, de que es FECODE quien no tiene la voluntad de negociar y que el gobierno ha puesto la mejor propuesta sobre la mesa. Eso es mentira, en el entendido de que el gobierno hoy está negando la posibilidad de que se deroguen los decretos que le están haciendo daño al magisterio colombiano, que están perjudicando a las niñas, a los niños y a los jóvenes en todo el país, decretos que en su contexto, en su contenido, lo que han expedido es unas normas que van en contra de la calidad de la educación. Y tenemos claro, el decreto 490, en vez de permitir que la Secretaría de Educación, que las entidades territoriales puedan atender las necesidades educativas, el faltante de los docentes en las instituciones educativas, lo que ha puesto es trabas legales, trabas jurídicas, impidiéndole a las secretarías atender las necesidades, mandar a los maestros para que atiendan a nuestros niños, a nuestros jóvenes y puedan recibir un servicio educativo de calidad oportuno y pertinente. El decreto 501, que reglamenta la jornada única, de igual manera el gobierno se niega a que ese decreto sea modificado, que sea derogado. Bien sabemos que ese decreto lo que establece la implementación de la jornada única sin las condiciones que deben tener tanto los niños, los estudiantes, como los docentes. Por lo tanto, no es cierto que haya voluntad del gobierno para negociar. No es cierto lo que dice la ministra, que están dejando todo por encima de la mesa y que es FECODE el que no presenta voluntad de negociación. Y es por ello que hoy desarrollamos la jornada de movilización en todo el país, en todas las capitales y en todos los municipios de nuestro país, con el ánimo de demostrar al gobierno el descontento que tiene el magisterio colombiano por el incumplimiento de lo acordado, pero más aún por la indignación que hoy nos está haciendo la ministra con sus alocuciones de queriendo desvirtuar el alcance y el objetivo del paro. Compañeros docentes, la orientación es a mantenernos y a seguir firme con el paro nacional, a mantener la unidad. El llamado para todos nuestros delegados, nuestros dirigentes seccionales, nuestros activistas, a que nos sigan acompañando en la organización de las actividades que están programadas hasta el día viernes en el marco del paro nacional, y que saquemos todas esas tareas adelante, y que del éxito de esas tareas va a depender que el gobierno le preste atención a este paro nacional. Entonces, compañeros, el camino a seguir es ese, el camino de la unidad, el camino de
de mantenernos firmes en las actividades programadas con el ánimo de que saquemos esto adelante entre todos. Compañeros, les hago nuevamente el llamado de manera institucional a Ducesar, ha seguido acatando las directrices de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores, FECODE, con el ánimo de fortalecer esa unidad entre las filiales y nuestra federación, y de igual manera solicitamos ese acompañamiento de todas las directivas seccionales de nuestro departamento, de todos nuestros delegados, de todos nuestros activistas, de los señores rectores, que también los hacemos el llamado a que nos sigan acompañando, que han mostrado muy buena voluntad, una actitud diligente en este paro, y los exhortamos para que continuemos así. Sabemos que con la unidad sacaremos esto adelante, compañeros. Por último, para terminar, que nos quede claro, la orden de levantar el paro la debe dar nuestra federación una vez se acuerde, se llegue a unos nuevos acuerdos con el gobierno. La Junta Nacional será convocada y es la Junta Nacional la que avalará lo acordado allí y se dará la orden de levantamiento de paro. No es cierto lo que dicen algunos medios de comunicación, que ya hay unos preacuerdos, que ya hay unos acuerdos queriendo formar o crear un manto allí de inconformidad y de duda frente a las bases, compañeros. Que quede claro que el objetivo del paro es la negociación del pliego de solicitudes que se radicó el 28 de febrero. Ese es el objetivo del paro, no hay un objetivo diferente ni algo escondido aquí de parte de la federación. Llamamos a la credibilidad y a la confianza que hemos depositado en estos compañeros nacionales para que saquen esa tarea adelante. Muchas gracias, compañeros. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Este es el complejo tenístico de la ciudad de Valledupar, uno de los mejores íconos que tiene este municipio y que merece ser conocido por todos los colombianos. ¿Qué pasa en FECODE? ¡Maestros y maestras de Colombia! ¡Presentes! 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 ¡No los escuché! ¡Maestros y maestras de Colombia! ¡Presentes! 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 Señora ministra, señor presidente de la República, aquí estamos 80.000 maestros de Colombia diciéndole que no vamos a levantar el paro hasta tanto ustedes no se sienten en la mesa de negociación con respuestas y resultados económicos. ¡Viva el paro nacional del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 ¡Viva el paro nacional estatal! ¡Aquí están los trabajadores de Colombia! ¡Aquí están los educadores, los campesinos, las amas de casa, los compañeros indígenas, diciéndole al presidente de la República que debe desminar este conflicto social en las mesas de negociación con los trabajadores y que no puede seguirle mintiendo a la sociedad colombiana diciéndole que no hay recursos porque tenemos que tomar una decisión o la corrupción o la sociedad para poder progresar y para poder tener las mejores condiciones de vida. Tenemos que decir corrupción o educación. Corrupción no, educación sí. Corrupción no, educación sí. Es de anotar que el gobierno nacional viene planteándole a los maestros de Colombia que ya nos ha venido cumpliendo con la nivelación salarial, y eso no es cierto, porque la brecha salarial con los maestros de Colombia en el 2015 superaba el 28.32, y en la mesa de negociación con la movilización y la lucha de los educadores
logramos un 12% de este año. Requerimos de aumentar la nivelación para el año 2020 y 2021. Pero lo más importante, la necesidad de que el gobierno le cumpla a la sociedad colombiana y a los maestros, que en su campaña electoral le planteó que iba a haber recursos para mejorar el sistema general de participaciones y para incrementar el Producto Interno Bruto, para garantizarnos la bonificación de servicios y la nivelación salarial. Los maestros y maestras de Colombia le decimos a la ministra que no siga mintiendo, que la verdad es que hoy hay 8,5 millones de niños por fuera de las escuelas y de los colegios, pero que los maestros estamos en la calle enseñándoles que luchar también es educar y que les estamos levantando recursos para la alimentación, para el transporte y para la educación digna. Fin de los maestros en Colombia es un hecho grave, es un hecho apoteósico que hoy atenta contra la vida de los maestros de Colombia y que esta movilización tiene como propósito el de exigir al gobierno y a la PIDU Previsora que agilicemos rápidamente lo que tiene que ver con la contratación en materia de salud. El presidente de Colombia y el señor ministro de Hacienda le mienten a Colombia cuando le dicen que no hay recursos, teniendo en cuenta que hay un ahorro de 25 billones de pesos con la guerra, una reforma tributaria que afecta a los colombianos y a las colombianas, y un aumento del IVA del 16 al 19%, la repatriación de capitales, y el gobierno no nos puede argumentar que no hay los recursos para sentarse a la mesa. FECODE tiene la disposición de la negociación en medio de la movilización, en medio del paro, en medio de la lucha. Yo quiero, compañeros, para continuar mi intervención, que levante las sombrillas y las manos los maestros que vamos a seguir en el paro nacional defendiendo la educación pública. ¡Viva el paro nacional del magisterio! ¡Viva! 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 ¡Viva el paro nacional del magisterio colombiano! ¡Mantenemos el paro, los maestros de Colombia! ¡Sí, lo mantenemos! Señora ministra, aquí hay 80 mil maestros con trabajadores de todos los sectores. Queremos anunciarle que esta es la primera manifestación contundente, además de la toma de las capitales de Colombia. Señora ministra, queremos darle como mensaje que al señor presidente Santos, que los maestros iremos hasta las últimas consecuencias para defender la educación pública y desde luego para defender el derecho a una educación digna, a salarios y a condiciones que dignifiquen la profesión docente. Compañeros maestros y maestras, nos sentimos orgullosos los colombianos y los educadores de defenderle el derecho a la educación a miles de niños y niñas en Colombia, a jóvenes y jovencitas. Nos sentimos orgullosos de acompañar las luchas de los compañeros de la USO, los paros cívicos de Chocó y de Buenaventura, y decirle al gobierno que vamos a mantener la disposición del paro, enarbolando la bandera para defender los derechos históricos de los maestros y para oponernos a la privatización de la educación. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Sí,
De verdad que aquí viendo noticias de televisión, radio, leyendo prensa, hablando con los compañeros de todo el país y las compañeras, está el país medio en rato y medio en conflictos. Qué Buenaventura, que el Pacífico, Chocó, que tenemos ahora la gente en Barranca, que tenemos los conflictos en el magisterio, en las marchas, que tenemos también muchos otros conflictos, madres comunitarias, los del Ministerio de Trabajo, bueno, y así tenemos muchos, muchos sectores en conflictos y están en negociaciones en FECODE y esperamos que esta semana inicie estatales. Los trabajadores estatales, ¿cómo está la propuesta que han presentado ante el gobierno de la ciudad, profesora Rosalba Gómez? Los estatales, puede que esta semana se solucione el problema que hay con las otras cuatro centrales que aparecen. Tú sabes que está la CTC, la CGT y la CUT como principales, que colocaron una tutela cuatro centrales diferentes. Finalmente parece que hay luz ya frente a que definitivamente si no acreditaron los afiliados se tiene que volver a avanzar en las negociaciones y esperamos que esta semana sea llamado los empleos estatales donde cobija todas las necesidades de los trabajadores del país, incluyendo magisterio, incluyendo la salud, la uso, incluyendo todo lo que es la informalidad, las madres comunitarias, todos los que están ahora en conflictos, todo esto lo cogieron los estatales. Y por otro lado, pues yo sé también que está en comunicación con FECODE, que han estado negociando ayer, hoy también se sentaron a la mesa, y esperamos entonces que si no hay luz blanca en estas negociaciones de estatales y de FECODE, estamos prestos ya a hacer un paro estatal el día 23, o sea, el martes. Martes 23 se está llamando a los trabajadores, a las trabajadoras, al magisterio, a la salud, a la uso y demás sectores en conflicto a que volvamos a marchar el día 23. Entonces, estemos pilas, estemos alerta porque es paro estatal el día 23 de mayo. ¿Qué actividades concretamente van a hacer en las principales ciudades, la CUT, el 23 de mayo, profesora Rosalba Gómez? Inicialmente se toman las principales capitales, que son en el caso de Bogotá, Medellín, Cali. En cada departamento hay diferentes actividades que suman con las diferentes actividades que tiene el magisterio en el paro. Porque como tú sabes, ya hay sectores que hace rato están en paro y otros se vinculan a partir del martes al paro estatal. Entonces tenemos una concentración fuerte en Bogotá. Esperamos que si no hay negociaciones de ningún tipo en el FECODE y en los estatales, estemos en las calles otra vez en toma de capital en Bogotá y en las principales del país. Pero hay muchas actividades que están realizándose. Yo sé que mañana en los colegios y escuelas van a ir a motivarlos si no están en paro. Yo sé que en Barranca también el problema del abuso, la tercerización está tenaz. Yo sé que las madres comunitarias sin el pago están, pues, sin poder sobrevivir. También la salud está en una crisis tenaz. Entonces, todos estos sectores están agudizando sus conflictos y esperamos vernos todos en las calles el 23 de abril, de mayo. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Son las 10 de la mañana y nosotros quisimos salir a comprobar si es verdad que todos los profesores del país se vinieron a Bogotá solo para paralizarla. Por favor, su nombre, ¿de dónde viene? ¿Y es verdad que a los profesores les gusta la mermelada? ¿Quieren mermelada? No, a nosotros no nos gusta la mermelada le gusta hacer el gobierno. Su nombre, por favor, han dicho que a usted el médico por salud le dijo que viniera a caminar hasta Bogotá, ¿eso es cierto? Falso, vine por mi cuenta, a mí nadie me pagó. Vine porque quise, a mí no me pagaron. Vine porque quise, a mí no me pagaron. Vine porque quise. Profesor, ¿dónde está la plata de Reficar? Hay que preguntarle al gobierno que es el ladrón el que la tiene oculta o consignada en los bancos extranjeros. ¿Y la platica de Odebrecht? Esa se perdió, lástima, porque era un billete bastante bueno, pero como se lo robaron los de allá, lo jodieron a los de acá. Profe, ¿ustedes para qué piden más recursos? ¿Es verdad que quieren construir piscinas y canchas de tenis para los estudiantes? Pues ¿cómo se les ocurre? Esas son mentiras del gobierno actual para desvirtuar la realidad. Tenemos derecho a un aumento salarial, a una salud digna, la cual no lo tenemos. ¿De dónde viene usted? De Manizales. ¿Es verdad que el médico les recetó que vinieran hasta Bogotá caminando? Ojalá no lo atendieran los médicos, al menos siquiera por eso, pero ni siquiera nos atienden bien. Señores,
es verdad que los profesores quieren mermelada? No quieren mermelada, lo único que quieren es un trato justo, un sueldo justo, porque ellos tienen que joderse no solamente los 10 semestres para ser licenciados, sino tienen que hacer posgrados, tienen que hacer doctorados para poder tener el escalafón más alto. Los que tienen mermelada son el presidente de para abajo hasta los senadores, congresistas, todos ellos. ¿Para qué quieren esos recursos que le están pidiendo al gobierno? Luisa Fernanda Ospina Madera del Quindío, y pues esos excesos y las generosidades extremas que le estamos pidiendo al gobierno son para garantizar una jornada única, digna y decente para los estudiantes y para los maestros. Si usted fuera la ministra de Educación, ¿qué le diría hoy a los maestros del país? No, si yo fuera la ministra, este paro ni siquiera hubiera iniciado, hubiera negociado directamente con los docentes antes de iniciar el paro, porque el pedido de los docentes es totalmente justo. ¿No les dio miedo venir hasta la Plaza de Bolívar con el Palacio de Líbano, el Congreso de la República, tantos robos que se hacen en el centro? Estamos un poquito temerosos, pero es más grande la fuerza que tenemos de defender la educación pública, y por eso nos vinimos desde el Quindío con 14 horas de viaje encima a decirle aquí a todos los que están rodeando el palacio que deben entregar los recursos que se requieren para la educación pública. ¿Es verdad que los estudiantes querían capar clase, por eso se vinieron para la marcha? No es verdad que los estudiantes queríamos capar clase. Los estudiantes también somos seres conscientes, seres políticos que tomamos decisiones, y el día de hoy estamos acá, los estudiantes de la ciudad de Bogotá y alrededor de Colombia, en marco al paro nacional del magisterio, acompañando la lucha y siguiendo la lucha de ellos, porque es que el maestro también está enseñando, protestando. Ustedes deciden a quién creerles, si a los maestros del país que día tras día educan a esos 8 millones de niños que van a las aulas de clases, o al gobierno nacional y a los medios de comunicación que muy seguramente no van a mostrar lo que ha sido esa gran toma de Bogotá. ¡Viva el paro nacional del magisterio! ¡Viva! ¡Viva! Aducesar vela por la defensa de los docentes. Buenos días, compañeros educadores de Valledupar y el departamento de Cesar. Recibo un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y de FECODE. Compañero Santiago, la lucha sigue, la pelea sigue. A partir del lunes, los maestros salimos nuevamente a la calle. El plan de acción para la próxima semana es: lunes, los maestros se concentrarán en un sitio. Aquí en Valledupar nos concentraremos en el Colegio Nacional Lo Perena. El día martes tenemos la toma de capitales. Aquí vendrán los distintos municipios del departamento y marcharemos por las principales calles de Valledupar. El día miércoles tenemos el cacerolazo. Valledupar sale del Colegio Nacional Ispecán hasta la plaza principal. El día jueves tenemos la marcha de antorcha. En la mañana, tenemos reunión con las asociaciones de padres de familia y con los personeros de los colegios de Valledupar, y tenemos la marcha de antorcha a las 8 de la noche. Y el día viernes tenemos una marcha con cicla, motos y carro por las principales calles de Valledupar, para que los padres y la comunidad se den cuenta que el magisterio está en paro. Los maestros estamos en paro y reclamando los derechos de la educación, una mejor educación para los niños de este país que está en completo abandono, y también nuestras reivindicaciones. Nos merecemos también unos mejores salarios, pero estamos exigiendo al gobierno respeto a la educación pública y respeto a los derechos de los maestros. Entonces, compañeros docentes de Valledupar y el departamento, sigamos en pie de lucha, no bajemos la guardia. Esta semana es fundamental, es definitiva para derrotar al presidente Santos y a su ministra en sus pretensiones. Entonces, el magisterio esta semana tiene que salir con toda. Ningún maestro se debe quedar en casa, salir a los sitios de concentración y participar de las distintas tareas que trace la Federación por Medio Educadores y Viaductal. Entonces, compañeros, quedan invitados para trabajar mañana con todo el magisterio colombiano en la calle. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días, Santiago, y a toda la mesa de trabajo.
en especialmente a los maestros del departamento del Cesar, Valledupar y de nuestro municipio de Agustín Codazzi. El movimiento magisterial en nuestro municipio está activo, contundente. Celebramos una marcha de antorcha el pasado jueves. De manera contundente, el magisterio de Codazzi se manifestó en las calles exigiéndole al gobierno los acuerdos pactados en la pasada negociación. Es de recordar que el pasado 11 de mayo los maestros y maestras del país nos encontramos en paro nacional por unos objetivos y propósitos nobles que giran en torno a la financiación del sistema general de participaciones, por ende del sector educativo y por supuesto la dignificación de la profesión docente. Para nadie es un secreto que el desfinanciamiento del sistema general de participaciones violenta los derechos humanos fundamentales, entre ellos el de la educación y la salud. FECODE propone al gobierno nacional en esta negociación una fórmula para que las transferencias en educación aumenten, es decir, aumentar del 3.8 del PIB al 7.5, debido a que hoy los recursos de la educación están desfinanciados y hay unas brechas tanto en cobertura como en canasta educativa. El tema de la jornada única está desfinanciado, lo que quiere decir que hay un déficit histórico en lo que concierne a los recursos de la educación. Pero esto debido a que entre los años 2002 y el 2017 se dejaron de recibir 138 billones de pesos para el sistema general de participaciones, y de estos el sector educativo no recibió 73 billones. Para FECODE es claro que se necesita cubrir el déficit de corto plazo para sustituir el 1.8 que desapareció con el periodo de transición y otros temas urgentes como el de la alimentación escolar, transporte escolar, la formación y profesionalización del magisterio, entre otras. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para el próximo domingo a partir de las 10:30 por Radio Guatapurí. Aducesar Somos Todos.